La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia Católica para prepararse para la gran fiesta de la Pascua. Tiene como duración 40 días, comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. Por lo tanto, ante este inicio de cuaresma, se entrevistó a los fieles cuál es su sentir respecto a estas fechas. Es la creencia en Dios, en el que cree uno, tiene que ir a los regalos el día que lo soliciten. Por eso pues, uno tiene que venir con toda devoción. El empiezo de la Semana Santa, de todo lo santo y así, sí, por eso venimos hoy. ¿Cada año viene usted? Sí, pudiéndose, sí. ¿Qué tradiciones son las que sigue usted con estas? Pues todo, si se puede, todo lo que es de la Semana Santa, sí, pero a veces no se puede por el trabajo o así. Los entrevistados concuerdan que para ellos este miércoles de ceniza es para recordar lo que Jesús dijo, polvo somos y en polvo nos convertiremos. Nos vamos a convertir en polvo seremos y polvo nos vamos a convertir. Sí, nada más ese es el significado que nosotros de católicos llevamos. ¿Cada año usted viene? Sí, cada año. ¿Es como un recordatorio terrenal? Sí, como un recordatorio terrenal que lleva uno. Y como él dijo, polvos somos, polvos nos convertiremos. De acuerdo a la fe católica, a lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, se debe hacer un esfuerzo para recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que deben vivir como hijos de Dios. Con imágenes de Héctor Morán, Germain Santos, Noticieros Canal 7.